Ya con la resaca de la emoción de la sesión de clasificación, repasemos quiénes han sido los tres mejores. Pilot. Saludos y gracias por acompañarnos aquí en Silverstone. Se están ultimando los preparativos para la carrera. En estos momentos se está formando la parrilla para dar paso a lo que se antoja que será un auténtico espectáculo. Los 5,8 kilómetros del circuito de Silverstone de Gran Bretaña, mientras los monoplazas terminan de ponerse a punto, echemos un vistazo a la parrilla de salida. Vaya sesión clasificatoria la de Calum Ilott, que hoy empieza en la pole. Y Felipe Drugovic en segunda posición. En el resto de la parrilla, Armstrong, Su, Daniel Tiktum y Matsushita, Tsunoda, Samaya, Lundgaard, Robert Schwartzman, Sato, Masepi, Giuliano Alesi, Giotto, Darumala, Aiken, Schumacher y Pedro Piquet. De detrás, y Song Elael, Markelov y Roy Nissany completa la parrilla. Ya casi es la hora del espectáculo, así que volvamos a la pista.
Yuni Virtuosi ha ganado. Ha sido una carrera de infarto. Davide, no puedo evitar preguntarme cuál es el elemento diferenciador respecto a sus competidores. Creo que la clave de la victoria ha estado en la gestión de los neumáticos. Es preciso recordar que lo importante no es la velocidad máxima, sino la regularidad. Es fundamental mantener el ritmo durante toda la carrera. De ahí que su victoria se haya cimentado en el cuidado de los neumáticos y en un ritmo constante y competitivo. Y una vez asimilado el subidón de adrenalina tras otra carrera cargada de emociones, ya salen al podio los tres campeones del día. Y en cuanto al piloto del día, Davide, ¿por quién te decantarías? Una elección difícil, pero diría que Robert Schwartzman se ha dejado la piel.